Al final yo creo que es un poco anecdótico. Es verdad que hubo pocos partidos. El partido de Copa creo que fue un partido muy bueno de todos. Al final sobresalí porque con el gol pues queda un poco maqueado, pero bueno, yo estoy muy contento de recibir esto, de estar aquí y es un premio de todos. Mar, muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, ayer volvías a la alineación titular. ¿Qué sensaciones tuviste en ese partido contra Sporting B? Bueno, pues un poco contradictorias, ¿no? Porque al final creo que personalmente hicimos un partido bastante completo en cuanto a estar muy compactos con la línea defensiva ahí en el centro del campo. Pero bueno, me fui con un sabor agridulce y muy jodido. He pasado una noche muy mala, la verdad, porque bueno, el gol que nos hacen al final es la marca, mi marca, y creo que ya somos personas adultas, hay que empezar a coger responsabilidades. Y bueno, eso es no puede pasar, ¿no? Por una parte eso, en cuanto a juego y todo, creo que cumpliendo, pero por esta parte me fui bastante jodido, la verdad. Ahora tres partidos contra rivales directos. ¿Cómo valoras el momento en el que estáis? ¿Es preocupante o es parte del juego? No, a ver, yo creo que preocupante sería si durante la semana no vieras al equipo enchufado o que no quiere, ¿no? Al final yo creo que, como dices, los partidos aquí en casa se han escapado por detalles. Tenemos mil oportunidades. No es normal un equipo con nuestra pegada, con los jugadores que tenemos arriba, con la calidad que tienen, que no las metemos y bueno, esperando a ver si las metemos. Creo que ayer sobre todo la primera parte fue muy muy buena. El partido de lealtad también, y como te digo, en mil ocasiones que si no las materializas, luego te puede salir caro. Yo creo que se nos escapan 4 puntos muy importantes, pero bueno, ya también un poco lo que dices, ¿no? Al final en Oviedo no estamos a lo mejor lo acertados que de costumbre y te llevas el partido, y los otros dos que a lo mejor si haces cosas y haces méritos no logras conseguirlo y te dejas 4 puntos. Creo que lamentarnos ahora con tantos partidos a la vista sería un error. Hoy vamos a estar jodidos, pero mañana ya hay que pensar en el Valladolid, y porque es un partido yo creo que vital, y celebrarlo aquí con 3 puntos con nuestra gente, creo que también este enchute de confianza y de motivación por parte de todos nos vendría muy bien. Mare, se separa un poco el Burgos porque ayer precisamente ganaba el partido aplazado también al Valladolid. ¿Todavía se le puede coger al Burgos? Sí, yo creo que estamos. Al final va a depender de nosotros. Tenemos ahora 3 partidos con equipos que a priori tienen que estar en la parte alta, y van a ser 3 partidos muy importantes. Yo creo que si los sacamos adelante, podemos luchar contra el Burgos o contra cualquiera. Está claro que esta liga, al final muchas veces nos ponemos que somos como de los mejores del grupo y que hay que ganar, pero se está demostrando que cuesta mucho ganar, que cada partido es un mundo diferente, y eso, que si no metes lo que tienes, pues luego te puede salir caro. El Burgos del otro día también al último minuto se dejó puntos. Yo creo que de aquí al final es probable que todos nos dejemos puntos. Esperemos que nosotros nos dejemos los mínimos posibles, y sí, yo creo que al final dependerá de nosotros estar ahí arriba del todo. La segunda mitad de ayer. Habláis de una primera parte muy buena, pero al fin y al cabo, bueno, pues se va con el empate al marcador. Conseguís lo más difícil, ¿verdad? Que es abrir la lata y luego, bueno, ese empate, pero sobre todo el no tener ese final, ¿no? De equipo feroz, de equipo grande que meta al rival atrás. Casi hubo momentos en el que se temía por otro gol del Sporting. Hablaba el míster de que incluso se ha podido pasar factura, pues ese balón, ¿no? Todas las infecciones, en algún caso con más gravedad que otra, y que la segunda parte al final, pues podía pasar. No sé cómo es este tema. Bueno, pues sí que es verdad que durante el partido yo creo que los primeros minutos no estuvimos, bueno, no es que no estuviéramos bien, sino que ellos empezaron muy fuertes
y cuando pudimos controlar el partido, que fue a partir del minuto 15 más o menos, yo creo que ahí estuvimos bien. La segunda parte lo mismo, pero sí que yo no creo que sea excusa del parón. Al final, pues, no, tampoco me gustaría llamarlo ansiedad, porque no creo que sea la mejor palabra, pero al final, estando en casa, ponerte por delante, sabiendo lo que te estás jugando, al final, una liga tan corta, pues a lo mejor haces este pasito atrás o incluso quieres ir a por el segundo, cuando hay momentos que tienes que pararte y saber y decir, ostras, vamos, no vamos, esperamos, ¿sabes? Al final queda un poco eso, ¿no? Que nosotros, obviamente, y por la afición nos gustaría cada partido, ¿no? Ganar 3-4-0, como todo el mundo, pero estamos viendo que es muy complicado y que es prácticamente imposible. Y a veces controlar un poco el tempo este de partido, pues creo que sería lo idóneo. Y un poco eso, ¿no? Pero sí que el parón, no creo que tengamos que ponerlo como excusa. Creo que ayer teníamos que haber salido de aquí con los 3 puntos. No fue así, hay que ser autocríticos con uno mismo y con todos, y luego a partir de ahí pues intentar solucionar todos los problemas que tenemos y afrontar el partido de Mingo, que ya te digo que creo que es muy muy importante. Bueno, Roberto Arias, una pregunta más. ¿No estáis cediendo más a los puntos en casa? Sí, no, desde luego, desde luego. Yo creo que aquí debería ser un fortín. Y encima más dándose como se están dando los partidos. Creo que el partido de Lealtad tenemos muchas ocasiones claras y ellos al final no te generan muy poco, y ayer lo mismo. Creo que eres dominador durante bastante parte del partido del mismo partido, y ellos, la única acción así medio clara que te llegan es en un córner, en una jugada aislada que te meten el gol. Jode, porque son 4 puntos que ahora mismo pues estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero es la realidad, nos encontramos con esto, y lamentarnos ahora, creo, como te he dicho antes, que sería un error y hay que mirar ya hacia adelante. Quería preguntarte, Mar, por el partido contra el Valladolid Promesas del próximo domingo. Tú lo has comentado, es un partido donde la Cultural se juega muchísimo y donde enfrente va a tener un filial que no es un filial al uso. Tiene jugadores que ya tienen recorrido en la categoría y jugadores de una edad que no es habitual en los filiales. Sí, bueno, ya lo vimos a la primera vuelta. Creo que es un filial que incluso el año pasado hizo un año muy, muy bueno. Viene haciéndolo durante hace años, y creo que lo que dices. Por ejemplo, el equipo de ayer sí que a lo mejor era más joven del que nos vamos a encontrar, y será muy complicado. Ayer al final Burgos le marcan el 70 y algo, creo, y al final, porque bueno, pero habrá que tener los 5 sentidos puestos en todo, estar súper concentrados y súper puestos, porque hemos visto que en cualquier jugada, si los chicos están acertados, es complicado. Hay jugadores que ahí están en dinámica de primer equipo, que el primer equipo está en primera división, y hay que tenerles mucho respeto, porque en cualquier momento te la puede liar. Así que habrá que estar enchufados y muy metidos, y a ver si logramos estos 3 puntos que creo que nosotros y la afición se merecen.